Cinco de seis candidatos participaron del primer debate presidencial en Argentina. La ausencia del aspirante del partido oficialista y favorito para las elecciones de este 25 de octubre en ese país, Daniel Scioli, desató críticas de sus rivales. Entre ellos, Mauricio Macri, ex jefe de gobierno de Buenos Aires. Yo hace 8 años que gobierno la ciudad de Buenos Aires. En 8 años no tuvimos una denuncia por corrupción. En los últimos 20 días, decenas, obviamente. Y la forma de hacer campaña que tiene el presidente. En el debate sobre economía, Macri apostó al desarrollo de la infraestructura. Por otro lado, el oficialista Sergio Massa planteó asegurar créditos para vivienda y reducir impuestos. Soy hijo de dos inmigrantes que escaparon de la guerra, que apostaron a la educación, como apuesto yo, para que el país mejore. Un sondeo de la consultora Management and Fit daba a Mauricio Macri y Sergio Massa una intención de voto de 27,6% y 21,5% respectivamente. Sin embargo, Scioli parte como favorito con más de 10 puntos porcentuales de diferencia sobre sus rivales, lo que podría permitirle ganar en primera vuelta. Víctor Vergara, Agencia Andes.